En el collado de la trona, Marigil coronaría la cúspide seguido de Fangen Etchen a 25 segundos. He aquí un curioso efecto debido al teleobjetivo. La etapa sería ganada por el belga Fangen Etchen. Neutralizado por las calles de Vic antes de afrontar estos 161 kilómetros. La etapa de hoy empezó, bueno, tranquila, pero en el momento de subir el Al de la Trona, que estaba en los primeros 30 kilómetros de etapa, un poquito antes escaparon tres hombres, Joan Antoni Fletcher del Colchón Relax Fuenlabrada, Alberto Martínez del Euskaltel Euskadi y Tomás Brosina del Ibanesto.com. Ellos hicieron prácticamente toda la carrera en solitario.